Mañana se va a celebrar una reunión importante de presidentes de Cabildo en el foro de la CECAI, en la que se va a abordar la amenaza sobre la triple paridad que principalmente Nueva Canarias, Podemos y PSOE han puesto en cuestión. Si sea directamente proporcional a la población, por ejemplo, Gran Canaria, que hoy tiene 15 diputados, Lanzarote 8 y Fuerteventura 7, pues se quedaría con 25 diputados, Lanzarote con 3 y Fuerteventura con 2. Según Sanginés, este encuentro es estratégico, porque Coalición Canaria sospecha que pueda quedarse sola en su defensa de que la triple paridad sea intocable. A quien habrá que pedir responsabilidades si esto se cambia es a los diputados de las islas periféricas. El mandatario Conejero entiende como una trampa para las islas menos pobladas la petición de que se extienda la idea de un ciudadano un voto. Por la sencilla razón de que Coalición Canaria no existía cuando se alcanzó este amplio consenso político. Sanginés desmiente que Coalición Canaria defienda la triple paridad para perpetuar a este partido en el poder. ¿Qué se está pretendiendo? ¿Controlar el Parlamento y las decisiones que se toman para todos los canarios desde islas donde hay 1 millón de habitantes que se quedarían prácticamente con todos los diputados si se cambia la proporcionalidad? En otros asuntos, el presidente del Cabildo reconoció la intención de convertir el islote de La Fermina en un nuevo centro turístico y volvió a reafirmar la idea de que Migdalia Machín será elegida por todos los comités locales de Coalición Canaria como la nueva Secretaría General Insular.